Vale, para hacer este top yo voy a utilizar este hilo de algodón que queda muy chulo, es un resto que tengo que la verdad que queda muy muy bonito, y luego voy a utilizar un gancho del número 3. Vale, voy a empezar haciendo 16 cadenas. Siempre hago una de refuerzo, ¿vale? Para que no se me abra aquí al principio. Y ahora voy a hacer 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vale, ahora hago dos cadenas y aquí donde tengo el dedo marcado, aquí voy a meter y voy a hacer el primer punto alto. Y ahora voy a ir haciendo puntos altos hasta llegar aquí. Bueno, aquí yo estoy llegando al final, ¿vale? Me salen 17. Aquí voy a estirar para que no se me abra aquí al principio. Y aquí en esta última voy a hacer otro punto alto. Ahora hago dos cadenas y en el mismo hago dos puntos altos más. Ahora por la parte de aquí de abajo voy a ir haciendo lo mismo, puntos altos hasta llegar aquí al principio. Entonces me voy a venir y encima de cada punto alto voy a hacer otro punto alto. Vale, aquí yo he llegado justo aquí al hueco, pues entonces me voy a meter dentro del hueco y haré los dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Y ahora voy a ir haciendo en cada punto alto un punto alto hasta llegar al final de la vuelta. Vale, ahora lo que vamos a ir haciendo es exactamente lo mismo, puntos altos, cuando lleguemos aquí al espacio dentro dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos, y vamos a ir haciendo en un total de 6 vueltas. Una vez que tengamos esta copa hecha haremos otra igual, así que yo voy a ir haciendo y ahora enseguida nos vemos. Bueno, yo aquí ya tengo mis dos copas hechas, ¿veis? Y ahora lo que voy a hacer, me voy a venir, por ejemplo, aquí, voy a empezar a dar la vuelta así, un poquito antes del pico, y voy a ir redondeando hasta llegar aquí un poquito antes del pico. Entonces, me voy a venir aquí, más o menos, voy a contar 1, 2, 3, aquí voy a meter el gancho, voy a subir con dos cadenas, voy a girar mi tejido y en el punto que hay al lado voy a hacer un punto alto. Ahora hago tres cadenas, me salto tres puntos de la base y en el tercero, o sea, cuento tres y en el tercero punto alto, en el de al lado punto alto, tres cadenas. Vuelvo a contar 1, 2, 3, punto alto, en el de al lado, punto alto. Voy a hacer esto hasta que llegue aquí a la esquina. Aquí llegando a la esquina voy a hacer las tres cadenas, me voy a venir aquí al punto que hay justo a la esquinita y hago dos puntos altos, a ver, en el mismo punto hago dos puntos altos, dos cadenas, perdón, tres cadenas, y en el mismo punto voy a hacer dos puntos altos. Ahora hago las tres cadenas y aquí voy a ir haciendo un poco a ojo, ¿vale? Para hacer
los dos puntos altos. Aquí, por ejemplo, voy a hacer dos, tres cadenas. Me voy a saltar un punto alto, por ejemplo, me vengo aquí, hago aquí otros dos. Esto ya aquí sería un poquito a ojo, ¿vale? Que vayamos viendo más o menos. Ahora hago aquí otros dos y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer en la esquina los dos puntos altos aquí separados por las tres cadenas y voy a llegar hasta aquí. Igual que hemos dejado aquí esta separación, pues en el otro lado la haré igual. Vale, ahora lo que voy a hacer es saltar aquí al otro que tengo aquí al lado, a la otra copa. Entonces, primero voy a hacer tres cadenas. Y me voy a venir. Aquí me he dejado un 2, 3 puntos, 1, 2, 3, pues aquí voy a poner el gancho y voy a ir haciendo lo mismo que he hecho en el otro lado. Vale, voy a ir haciendo este dibujo aquí, voy a ir dando toda la vuelta, ¿vale? Hasta que llegue aquí. Vale, una vez que he llegado aquí, ahora voy a hacer tres cadenas . Voy a venirme aquí al espacio del centro, voy a hacer un punto alto, tres cadenas, ahora voy a cargar dos veces el gancho. Aquí en la unión que tengo aquí abajo voy a hacer un punto alto doble, tres cadenas, un punto alto aquí en el centro de la siguiente copa, tres cadenas y ahora voy a cerrar aquí en el primer punto alto que he hecho en la copa que tengo aquí al lado. Y voy a cerrar aquí ya con un punto deslizado. Y ya tengo mis dos copas unidas. Voy a hacer otra más. Así. Y ahora ya voy a cortar. Y ya tengo aquí las dos copas unidas. Vale, ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer aquí a cada lado... Vamos a hacer unas cadenetas... para luego poder atarnos nuestro top. Entonces voy a hacer aquí en este lado, voy a hacer 15 cadenas, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y ahora en el otro lado voy a hacer 15 más. Vale, una vez que tengo las 15 cadenas, a cada lado voy a subir con 2, voy a contar 1, 2, 3 y aquí en la tercera cadena voy a hacer un punto alto y voy a ir haciendo puntos altos hasta llegar al otro extremo del top. Bueno, mirad, vamos a ir haciendo así, vamos a ir haciendo en cada espacio los tres puntos altos, en cada punto alto un punto alto y aquí igual, hasta que lleguemos al otro extremo. Bueno, ya aquí ya le he hecho toda esta primera vuelta en puntos altos y ahora voy a subir con dos cadenas, voy a girar el tejido. Y voy a ir haciendo al lado de este punto alto, hago un punto alto, tres cadenas, 1, 2, 3, en el tercer punto alto,
y al lado otro punto alto. Tres cadenas, cuento tres de base, 1, 2, 3, y en la tercera punto alto. Es lo mismo que hemos hecho antes. Tres cadenas, 1, 2, 3, punto alto y al lado otro punto alto. Es lo mismo que hemos estado haciendo en la copa, ¿vale? El mismo dibujo. Y voy a ir haciendo toda esta vuelta así. Vale, ya tengo esta vuelta terminada y ahora nuestras dos siguientes vueltas van a ser como las que hemos hecho ahora, una vuelta de puntos altos y otra vuelta así. Así que voy a hacer las dos vueltas siguientes y ahora enseguida nos vemos. Bueno, ¿veis? Así está quedando y yo ahora voy a hacer dos vueltas más igual que esta última, ¿vale? Entonces, en total tenemos que tener tres y luego ya daremos la última que será diferente. Pero voy a hacer dos más como esta. Bueno, yo aquí estoy terminando mi tercera vuelta. He hecho las tres cadenas. Ahora voy a hacer un punto alto y el último punto alto. Vale, ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a subir con dos cadenas, voy a girar mi tejido, voy a hacer en el siguiente punto alto un punto medio. Dentro de este espacio voy a hacer otro punto medio y en el siguiente punto medio voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Lo voy a pasar por aquí, por este espacio que hay aquí abajo. Voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora voy a hacer, en el siguiente punto alto voy a hacer un punto medio, otro punto medio, dentro de hueco hago punto medio y las tres cadenas, metiendo ahora por aquí, por este espacio, para sacar este piquito que queda tan gracioso. ¿Vale? Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Punto medio. Voy a ir haciendo esto toda esta vuelta. 2, 3, y ahora meto por aquí. Y ya veréis qué gracioso va quedando, ¿vale? Va quedando este piquito. Bueno, mirad qué bonito está quedando, ¿vale? Yo aquí he hecho encima de los dos puntos altos los dos puntos medios y ahora aquí ya me tocaría punto medio, las tres cadenas, le hacemos el piquito este tan bonito, un punto medio y encima de los dos puntos altos un punto medio y así terminaríamos nuestro top, que queda así de bonito. Vale, ahora ya lo único que nos quedará será los tirantes, ¿vale? Y para atar aquí en la espalda. Mirad qué bonito. Vale, una vez que ya hemos metido los hilitos, ahora lo que vamos a hacer es vamos a venirnos aquí arriba y vamos a hacer aquí nuestros tirantes para atar el top. Así que voy a ir haciendo aquí cadenas. Voy a hacer unas 80 cadenetas. Una vez que tengo las 80 cadenas, ahora voy a hacer otra cadena más y voy a ir haciendo puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. Una vez que tenga este lado hecho, haremos el otro lado. Así que nada, voy a seguir haciendo mis puntos bajos y ahora enseguida nos vemos. Vale, yo aquí ya estoy terminando. Voy a hacer aquí un punto bajo. Y ahora dentro del espacio
voy a cerrar aquí con un punto deslizado y ahora ya corto el hilo y lo único que me queda hacer es esconder este hilo. Y ahora vamos a ir haciendo para atar a los lados. Para hacer los lados nos vamos a poner aquí en la parte de aquí arriba, vamos a hacer cadenetas. Entonces voy a pasar mi gancho y aquí podemos hacer tantas cadenas como queramos. Queremos que nos quede la cuerda más larga, más corta. Yo creo que haré unas 50 o 60 cadenas. Yo he hecho 60 y ahora voy a hacer lo que hemos hecho antes, una cadena, y ahora voy a volver haciendo puntos bajos. Y una vez que tenga terminado este lado, pues haré lo mismo en el otro lado. Bueno, mirad, yo aquí ya he terminado el top. Aquí veis, ya le hemos hecho aquí para atar en el cuello, esto para atar en la espalda. Y bueno, mirad qué bonito queda. Así que nada, luego si queréis le podéis poner una copa, lo podéis dejar a... que se me cae el móvil. Le podéis poner copa, lo podéis dejar así, eso ya va a gusto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un besito, chao, chao.